Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martes 3 de agosto 2021. Primera lectura. Números 12, versículo 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo, Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos será malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio Mateo 14, versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor!
Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, hermanos. Gusto en saludarlos, gusto en estar con ustedes un día más. Hoy vemos, hermanos, en la primera lectura, cómo María, la hermana de Moisés, y Aarón, hermano también de Moisés, vemos cómo critican a Moisés porque Moisés se casó con una mujer extranjera, una mujer que no era de su misma raza judía. Porque en ese tiempo, pues, solamente era la costumbre y la tradición que se casaran entre judíos, entre su misma raza, para conservar la cultura, conservar las tradiciones, conservar los mandamientos, etc. Pero Moisés se consigue a una mujer extranjera, entonces empiezan a criticarlo, empiezan a hablar de él. Y aquí vemos la conversación al principio, dice a María y Aarón, dice, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra, dice. De repente el Señor les dijo a Moisés y a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Entonces aquí vemos, hermanos, que vemos cómo Dios cita a María, a Aarón y a Moisés, los cita a la tienda de la reunión. Es como decir, vengan a mi oficina, necesito hablar con ustedes. Algo está pasando. Imagínate cómo iba Aarón y María, ¿no? Tal vez temblando, ¿no? Diciendo, híjole, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos va a decir el Señor ahora? Entonces, dice que el Señor los reprende y les dice, escuchen mis palabras. Dice, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y bueno, sabemos que le da lepra a la mujer y después le piden que Moisés ore por ella. Entonces, hermanos, el punto que quiero tocar hoy que el Señor me ha revelado en mi corazón es de que, obviamente, ¿no? Pienso que la moraleja de esta lectura o lo que podemos aprender hacia nuestras vidas es de que no debemos de hablar mal de nadie. No debemos de criticar, no debemos de juzgar, y eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Jesús nos ha dicho, no juzgues, no condenes, no mires la paja de tu hermano, etcétera, etcétera. Lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces en el Evangelio. Pero hoy se hace manifiesto este pecado. Este pecado Dios lo castiga y le da una enfermedad mortal a María, ¿sí? Entonces, hermanos, imagínate, yo me estaba poniendo a pensar y dije, híjole, yo dije, ¿cuántas personas no estamos enfermos? Tal vez de alguna enfermedad
Posiblemente, ¿no? Es solamente un pensamiento mío. Posiblemente porque hemos hablado mal de alguien. Porque si aquí Dios le dio lepra a María, que estaba hablando mal de Moisés, y le dio una enfermedad como castigo, uno no sabe si a veces a uno le llegan enfermedades porque uno ha hablado mal de alguien, ¿no? Y a veces, más importante todavía, si hemos hablado mal de un sacerdote, si hemos hablado mal de un obispo, si hemos hablado mal de algún cardenal o hasta del papa. ¿Cuánta gente, desafortunadamente, en los últimos años, en los últimos meses, pues ha hablado mal del papa, ¿verdad? Ha pensado mal de él? Imagínate, si aquí Dios reprende a María y a Aarón porque hablaron mal de Moisés. Moisés era el elegido de Dios. Moisés era el profeta de Dios. Moisés era, les dijo Dios, él habla conmigo cara a cara, frente a frente. Dice, como nadie lo ha hecho. Dice, con él es diferente. Yo hablo con él cara a cara, como dos amigos estar platicando. Imagínate. Entonces, ¿qué diría Dios en estos momentos? Yo pienso que Dios diría, no critiquen a los sacerdotes, no hablen mal del papa, no hablen mal de los obispos, hagan lo que hagan, digan lo que digan, no los juzguen, no los condenen, no hablen mal de ellos. Porque ellos son personas, aunque cometan sus errores, aunque cometan sus faltas, ellas son personas, los sacerdotes, las monjas, son personas consagradas a Dios, son personas que brillan más que nosotros ante Dios, son personas que valen mucho para Dios, porque le han entregado su vida, le han entregado su futuro, su pasado, le han entregado su pobreza, le han entregado todo a Dios. Se han sometido completamente a la voluntad de Dios. Entonces, un sacerdote, una monja, un obispo, y no se diga el papa, son personas que están muy, muy cerca de Dios. Son personas que están ungidas por Dios. Y más que nada los sacerdotes, ¿no? Que perdonan pecados, que a través de ellos Dios convierte el pan y el vino, lo convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Que a través de ellos Dios perdona nuestros pecados, a través de ellos recibimos los sacramentos, el bautismo, la unción de los enfermos, recibimos la primera comunión, recibimos la confirmación, etcétera, hermanos. Entonces, si aquí Dios reprende a María y a Aarón y les dice, no hablen mal de mi siervo, no hablen mal de Moisés, y ahí les va este castigo, ahí les va esta lepra para que entiendan. Entonces, hermanos, para mí, lo que nos llevamos de esta lectura de hoy, en este día, es de que no hablemos mal de nadie, absolutamente de nadie, ni de quien sea, ni del prójimo, ni de la hermana, del hermano, la mamá, la suegra, quien sea, no importa, hermanos, hermanas. Dios nos invita a que no hablemos mal de nadie, mejor cerremos nuestra boca, hablemos de otra cosa. Si estamos teniendo una plática con una persona, cambiemos la conversación, cambiemos lo que estamos hablando, saquemos otra plática y dejemos de hablar mal de las personas. Y que Dios nos ayude a cambiar, que Dios nos ayude a ser mejores personas y no hablemos nunca mal de los demás. Y si lo hemos hecho, pidámosle perdón al Señor, porque yo pienso que todos lo hemos hecho algún día. Gracias, hermanos, que el Señor Jesús los siga llenando de su amor, de su paz y de su misericordia. Amén. Señor Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Hoy queremos venir, Señor, arrepentidos de todos nuestros pecados, arrepentidos de todas nuestras faltas. Y así como el Hijo pródigo, Señor, regresó a ti,
Dijo él, me levantaré e iré con mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me trates como tu hijo. Solamente te pido que me trates como a uno de tus trabajadores. Hoy, Señor Jesús, venimos ante ti también, arrepentidos, contritos de corazón, pidiéndote misericordia, porque hemos pecado, te hemos fallado, hemos caído en nuestras debilidades y en nuestros errores, en nuestras tentaciones. Pero confiando, Señor, en tu bondad, confiando, Señor, en tu ternura, regresamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres ese Padre que, así como al hijo pródigo, lo llenó de besos, lo abrazó, sintió compasión de él e hizo una fiesta para celebrar que aquel hijo que se le había perdido lo había encontrado. Aquel hijo que se le había muerto había vuelto a la vida. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Contra ti yo pequé. Mostraré tu camino a los que pecan y a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación. Y clamará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Contra ti yo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice. Por
peso en tu sentencia. Tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios contra ti. Yo pequé. Contra ti yo pequé, Señor. Te he fallado, te he ofendido. He caído en mi tentación. He caído en mi debilidad una vez más. Pero gracias a ti que eres tan bueno y que tu misericordia es infinita y que tu misericordia no se acaba, puedo venir, regresar a ti, Señor, cada vez que sea necesario para obtener tu perdón. Gracias, Jesús, por abrirme las puertas de tu misericordia, por perdonarme, Señor. Gracias, Señor, porque tienes compasión de este pecador que te ofende todos los días. Te amo, te adoro y te glorifico, Señor. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. No pierdas la paz, hermano o hermana. No la pierdas en estos momentos de dificultad. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios no te deja y no te abandona, y nuestra Madre Santísima tampoco. Descansa en paz, descansa tranquilo, vive tranquilo, porque Dios y nuestra Madre Santísima nos protegen y nos cuidan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.